noche, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en la hora golfa, en la noche del domingo, la medianoche ya del lunes, en la que vamos a tener a Alfonso Uxía en exclusiva con su gran columna. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, don Javier. Muy bien, aquí con un tiempo estupendo por ahora y todo muy agradable, Por allí, si no se leen los periódicos, pero sí. ¿Por allí, por comillas, no hay coronavirus? No. Por aquí, y además la gente cumple a rajatabla, ¿eh? Aquí va todo el mundo con mascarilla. Qué bien. ¿Qué nos traes hoy? Que estamos... Pues mira, yo hoy creo una cosa quizá más ligera, respecto a algunos comentarios que han salido. A mí me preocupa mucho hasta Federico Jiménez de los Santos, que no es santo de su devoción, está francamente alarmado, inquieto e incluso indignado por el acoso que está padeciendo el rey emérito. El rey emérito, que no me gusta nada llamarle emérito, porque a él le cabrea mucho. Pero es que ahora incluso ya en las redes se habla de que ha estado cazando jabalíes estos últimos días. Y bueno, pues hago una pequeña reflexión al respecto. Perfecto, cuando quiera usted. Gracias, Javier. Tengo a Pilar Eyre como una correcta escritora, de buenos sentimientos y soponcios animalistas inesperados. Como catalana de la alta burguesía, no es partidaria de la monarquía ni de la familia real, a la que ha dedicado una parte de sus obsesiones literarias. Pero la estimo y valoro cuando no escribe tonterías. Pilar es animalista. No he leído nada de ella de los 100.000 bisones sacrificados, pero es probable que por mi culpa y falta de interés. Eran peligrosos para la salud de todos porque transmitían el COVID. Lo mismo sucedió con el ébola al perrito de los Limón, San Excalibur, y ahí Pilar Eyre extralimitó su tristeza. Igual que con el elefante del rey en Botswana. Escribí que después de matar al primero, tendría que haber intentado el segundo, porque Botswana no puede mantener miles y miles de elefantes en su territorio. En los parques nacionales de África, desde el Serengeti al Masai Mara y hasta el Kruger, centenares de elefantes son abatidos todos los años por los guardas de los parques. De no hacerlo así, el día menos pensado, algún elefante se sentará en la mesa del Consejo de Ministros de Botswana, el Zaire o Sudáfrica. Escribe Pilar Eyre que el rey don Juan Carlos ha estado cazando jabalíes los últimos días. La densidad de ejemplares del jabalí en España es devastadora. Espero que Pilar Eyre se siente con agricultores, campesinos, guardas forestales, propietarios de cotos y demás representantes de esos sectores. Los jabalíes salvajes, el sus escrofa, han llegado hasta nuestras ciudades. Los animalistas los tratan como si fueran cerditos de porcelana con una rajita en el lomo para ahorrar monedas. Que los acaricien y verán. El campo de España necesita el equilibrio de la caza y el rey, como yo, colabora con la naturaleza. El gran defensor de la naturaleza y creador de los parques nacionales en España fue un gran cazador y rey, don Alfonso XIII. El rey ha colaborado mejor que yo en ese aspecto, ha podido abatir algunos jabalíes, mientras que quien nos habla ha amarrado los tres hacia los que disparó. Y escribe Pilar en un doloroso, afligido y turbio mensaje en las redes sociales. Amigos, ayer el rey emérito estaba de cacería, puntos suspensivos, matando jabalíes, puntos suspensivos. Me lo acaban de confirmar, puntos suspensivos. Estoy anonadada y al mismo tiempo muy triste. Se lo acaban de confirmar. Suerte que tiene ella de contar con tan puntuales confirmadores
de las actividades de don Juan Carlos I. A Pilar Eyre, más que la vida de los simpáticos cochinos que destrozan plantaciones y cosechas y entran en las ciudades como Pedro por su casa, lo que le interesa es nublar más aún la imagen del rey perseguido por el gobierno de Sánchez, sus socios podemitas, un comisario corrupto encarcelado, algunos periodistas gozosamente colaboradores y una cortesana más coqueta que las gallinas y más arribista que una bugambilla morada. Vendrán lágrimas por los lobos que matan y mutilan los bienes de nuestros ganaderos y cuyo equilibrio natural está a un paso de ser emprendido. Habrá lágrimas si algún oso pardo muerde en la cordillera cantábrica, no muere en la cordillera cantábrica, no como consecuencia de un disparo, sino por intoxicación después de comerse a un senderista con chancletas, camiseta con el Che Guevara y pantalones pirata. El animalista es muy sensible. El rey Juan Carlos ha desarrollado una actividad legal en una época de licencias y permisos especiales por la invasión cochinera. Pero a Pilar se le olvidarán muy pronto los cochinos. Su obsesión es la figura de nuestro viejo rey, perseguido y machacado por los comunistas, los socialistas, ignorantes y resentidos, que no le perdonan que nos haya abierto a los españoles la puerta de lo que más odian, la libertad. Entre tanto, intentaré ponerme en contacto con los familiares de los jabalíes abatidos por el rey Juan Carlos para enviarles mi más sentido pésame. De coña, Javier, de coña. Si buscas y tiras del hilo, del hilo, del hilo, del hilo, todo termina en el despacho de un sinvergüenza y de un hijo de puta que se llama George Soros. ¿Tú crees que está aquí? Pues yo creo que está aquí también, sí, sí. Sí. Aparte que no se puede montar la que se está montando cuando no hay nada, absolutamente nada acreditado, cuando no hay nada imputado, cuando no hay nada probado, cuando no hay nada sentenciado y cuando no hay nada condenado. Es decir, que todo son especulaciones que vienen de dos personajes que no creo que merezcan el respeto ni la credibilidad de los españoles. ¿Te refieres a Villarejo y a Corina? Exactamente. Los ataques al rey son ataques a la corona y sobre todo son ataques al rey actual, a Felipe VI, porque ellos lo que quieren es dar un golpe institucional de Estado. Eso está clarísimo. Y entonces, hombre, hay situaciones en las que medirse es importante. No, y yo en mi programa hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué no das el asunto del rey y las grabaciones? Y digo, porque yo no voy a colaborar, o sea, yo no voy a dar grabaciones que van a ser usadas por los malos, por los mexicanos, por los podemitas, para cargarse la monarquía parlamentaria. Ese es el objetivo. Claro, sí, el problema es el ataque a la corona y el intento de derrocar la corona. Si hay algo que garantiza en estos momentos el equilibrio político y sobre todo la unidad de España, es la monarquía. En el momento que esto no me acuerdo del nombre, pero el otro día una investigadora, una analista declaró que España, los españoles somos ratas de laboratorio. Es decir, nos han elegido, yo creo que para ver hasta dónde puede llegar la posibilidad de desunir y de terminar con la Europa de las naciones para comenzar con la Europa de los pueblos. Porque claro, si España se quiebra, si España se deshace, seguidamente viene el Reino Unido y seguidamente viene Alemania, que ahí está Baviera, y seguidamente viene Francia, que tiene también sus problemas, y no digamos Italia. Hay un intento de terminar
con la Europa de las Naciones para buscar la llamada Europa de los Pueblos, en el cual vamos a ser independientes, pues hasta los de comillas y Rulova. Sin duda. ¿Qué te pareció la foto que da Francisco Simón y más que en Portugal cuando dice atrás para evitar los desplazamientos innecesarios como ha colado, porque no había que llevarse su familia que acaba de Perdona, la foto de. La foto de Francisco Simón surfeando sin mascarilla en Portugal. Que el... Bueno. Yo, a mí lo que pasa es que ese personaje me parece no solo un sinvergüenza, me parece patético. No tengo palabras. Y hay una cosa que también me está empezando a chocar mucho, que yo no sé si se le echa mucho de menos, que es la desaparición, que ya lleva 3 meses desaparecida, de la mujer del presidente del gobierno, que es una mujer que le gusta mucho acompañar a su marido a toda suerte de viajes, etcétera, etcétera. Yo no sé si está castigada, o es que por fin en el Instituto de Empresa le obligan a trabajar. No lo sé. Pero, en fin, ¿dónde está la marimina, tú crees? ¿O? Yo creo que está, no sé si está en este momento en las marismillas, desde luego ha estado. De eso no hay duda. Pero que no es una persona que le guste quedarse en casa, como la mujer de Adolfo Suárez, o como la mujer de Leopoldo Calvo Sotelo, o la mujer de Felipe González. No, hasta la mujer le gusta aparentar y aparecer. Y no, o está castigada, o está... No, yo no sé lo que le puede ocurrir, pero hace 3 meses no aparece por ninguna parte. Ya viste que ayer atacaron también la estatua de Colón en... Bueno, eso es una vergüenza. ¿Cómo? Pero vamos a ver, para eso está una cosa que se llaman las fuerzas del orden. Es que no solo están atacando... para poner fin al orden colonial, decían esos gilipollas, que son unos gilipollas y unos ignorantes y unos bestias que no saben ni quién era Colón. Bueno, pues es que eso no se puede permitir, porque vamos a ver, puede ocurrir que un grupo de vándalos te pinten un monumento que está escondido en una esquina de una plazuela o de un... Pero, hombre, en el centro de Madrid, en la Plaza de Colón, que se permita eso, es algo que a mí me produce estupor. Pues sí. Porque esta te dejo para descansar este domingo y nos vemos prontito. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Buenas noches a todos.